Lo recibimos a Marcelo Ureta, el presidente del Consejo de Enólogos de San Juan. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por dejarnos compartir con ustedes la alegría de San Juan, de la industria, en estar próximo a la noche, a la cena de gala, entrega de premiaciones de los mejores vinos del país. Muchas gracias. Marcelo, ¿por qué no me cuenta un poquito en qué consistió esta cata de vinos 2014? Bueno, la Cata de Vino 2014 es un concurso nacional, hace 26 años que, yo sé que ustedes lo saben, pero digo por el público, por el oyente, hace 26 años que la organiza el Consejo de Enólogos y el Centro de Enólogos de San Juan. Es una forma de poner en valor, digamos, la vitivinicultura sanjuanina, que todos sabemos que cuando hablas de vino en el país, por ahí hay regiones como la nuestra, que somos los segundos productores de uva y fraccionadores de vino del país, que nos cuesta vencer un poco el gran la gran imagen que han conseguido los amigos mendocinos. Entonces, San Juan hace 26 años que está apostando a posicionar sus vinos y de empezar a hacer las degustaciones en forma provinciana, digamos, pasamos a hacer un concurso nacional porque, bueno, empezaron a venir muestras de todo el país. Tanto es así que, bueno, este año, como todos los últimos años, vienen vinos de bodegas de Mendoza, de La Rioja, de Salta, de Córdoba, de Buenos Aires, de Río Negro. Bueno, todo aquel que tenga intenciones de probar y de participar en un concurso, la manda a la Cata de Vino de San Juan, porque bueno, tenemos una trascendencia nacional bastante importante, trabajamos mucho con los amigos periodistas, con programas como ustedes, amantes del vino, que bueno, de alguna forma hacemos, digamos, suficiente publicidad y la valoración de cada muestra es, en un panel de cata que lleva muchos años en San Juan formándose, así que bueno, tiene un respaldo, digamos, técnico muy, muy importante este evento. Así que la cata de vino comienza todos los años a partir de las últimas semanas de agosto. Durante todo el mes de septiembre se hace el llamado a todo el país a las bodegas de todo el país para que manden muestras. Sobre fines de septiembre se comienza ya a la degustación. Normalmente participan entre 350 y 400 muestras, este año hemos estado en 370 muestras, y bueno, la tarea es ardua. El panel de cata está conformada por 5 comisiones de 11 personas cada una, así que bueno, se hace una degustación muy a conciencia. El Consejo de Enólogos, para aquel oyente que no conozca, en San Juan, tiene una sede propia, tenemos una sala de degustación acondicionada especialmente para lo que es el análisis sensorial. Así que bueno, hacemos un trabajo realmente, de hecho nos gusta y de hecho es nuestra profesión, pero aparte es un trabajo muy serio, con muestras anonimadas, con muestras que el degustador no conoce más que su color, digamos, si es un blanco, si es un tinto, y su año, y si tiene madera o no tiene madera. Bien. Después lo demás no lo damos a conocer, esto es ya una cosa que no ha dado la experiencia, digamos, que el degustador debe degustar para la premiación en base a un conocimiento previo de la calidad, de lo que es una calidad de vino, lo que son los descriptores aromáticos y gustativos de un vino, y en función de eso premiar. Entonces logramos una objetividad muy grande, y se premian realmente grandes vinos. Tanto es así que tenemos el orgullo de decir que nosotros el año pasado le dimos un gran oro en la cata del año pasado, un gran oro, que son una de las categorías de premiación, que ya se las comento, pero un gran oro a una marca sanjuanina, que es el Gran Syrah Finca Las Moras. Y ese mismo vino este año ha salido con una medalla gran oro, nada menos que en Australia. Qué bueno. El país que tiene al Syrah como emblema. Así que, nada, digo, estamos muy orgullosos de nuestra cata, y es netamente para hacer marketing de las marcas más prestigiosas del país. Muy bien lo decías recién, Marcelo, jerarquiza a la industria vitivinícola, a los vinos nacionales, y en este caso le da un espaldarazo tremendo también a las bodegas para comercializar sus productos en el exterior. Contame el día de la premiación, ¿cuándo va a ser, Marcelo? Bueno, el día de premiación es exactamente pasado mañana, el primero de noviembre, sábado primero de noviembre, aquí en una quinta, un lugar de eventos. Es una cena de gala que reúne año a año a 700
personalidades, digamos, que normalmente está compuesta por la pareja de los matrimonios y demás, porque se asiste así en pareja, digamos, a la cena. En este marco de gente que asiste tienes toda la plana mayor política de la provincia, tienes todas las cámaras representativas de los sectores vitivinícolas, tienes por supuesto a todas las bodegas que han sido premiadas, que se le ha anunciado solamente que tienen premio, no se le anuncia qué premio ni cuántos premios, o sea que esa noche asisten con una expectativa, claro, de saber qué premios pueden haber obtenido. Y bueno, y después por supuesto asiste gran público de gente amante del vino, porque por supuesto en las mesas se sirven esas muestras premiadas. Así que es una noche muy glamorosa, una noche, digamos, dedicada al vino, porque también dejo de enólogo y el Centro de Enólogo de San Juan, llevamos estos últimos 6 años que estamos en gestión, consideramos que la vitivinicultura y la cultura de una provincia, de un lugar, de una zona, está íntimamente ligada. Uh-huh. Digamos, en las zonas vitivinícolas, el hacedor de la viña es un hombre que pone, digamos, es hacedor también de la cultura del lugar. Para el que no conozca, en las viñas normalmente trabaja la familia completa, trabaja el hombre, trabaja la mujer, trabaja el adolescente, que de alguna forma colabora, ya sea en la cosecha, ya sea en la tala, en la poda, en echar el agua a los surcos. O sea, es un trabajo que crea cultura. Entonces, nosotros desde hace años que venimos haciendo un poco de relacionando al vino con la cultura, es así que llevamos 3 salones Miradas del Vino, que son concursos fotográficos, donde se le propone tanto a los fotógrafos amateurs como a los profesionales participar de este concurso, retratando las distintas instancias de la vitivinicultura, los distintos momentos, el que quisiera, desde lo paisajístico hasta lo técnico, hasta lo comercial. Así que bueno, eso también se va a mostrar en esta 26ª cata de vino, las muestras, las fotografías premiadas. Además hacemos un par de actos en lo que es las figuras que se pueden presentar en el vino. Uh-huh. Todos los años con distintas modalidades se presenta, por supuesto que está presente la música, no la música bailable, sino la música relacionada con el vino. Bien. Bueno, una serie de detalles que no quiero arruinarlo, a lo mejor al comentarlo o al escribirlo no tan bien, así que algo que disfruta, porque también es sorpresa, la gente que asiste a esta cata. Bueno, y en esa noche se premian 3 grandes rubros, 3 grandes medallas, digamos, se dan, que es la medalla de plata y la medalla de oro, que es donde participan, digamos, donde que parten de los 88 puntos hasta los 90 puntos para medalla de plata y de los 91 puntos hasta los 94 puntos medalla de oro. Uh-huh. Aquellos vinos que obtuvieron más de 95 puntos, que es algo de excelentísima calidad, participan ya aparte, de ahí se elige, todos esos tienen medalla de oro, pero de esos 95 puntos para arriba se eligen los gran oro. Bien. Así que año a año van variando, se eligen 2 o 3, no se pueden elegir todos, se trata de que sea lo más destacado de lo destacado. Es una tarea muy ardua, te los puedo asegurar, porque decir que este es superior al otro es buscar realmente con mucha finura la delicadeza, la armonía, el cuerpo, el bouquet, bueno, es buscarle realmente una diferenciación en algo, y así se termina dando los gran oros, que van desde 2, desde 3 hasta 4 gran oros en la historia de la cata se han entregado. Uh-huh. Así que bueno, esperamos con mucha ansiedad, con mucho orgullo, no viene gente de Córdoba, así que sabemos que ustedes van a, en algún momento seguramente se van a cruzar con alguien que estuvieron, seguro, y ojalá que algún día ustedes asistan, ¿no? Marcelo, realmente felicitaciones, porque sabemos del empeño, del trabajo, se nota el entusiasmo, aquí nos estamos mirando con Guillermo Daneri es enólogo y también es sanjuanino, sí, así que... Un gran abrazo, Guillermo. Salúdelo, Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Guillermo, te habla muy bien. Yo tuve la oportunidad de ir hace 2 años atrás y me pareció algo extraordinario. No me imaginaba la magnitud del evento ese, tan bien y tan bien organizado, tanta gente y el entusiasmo que pone la gente en sus vinos, en ese momento tan agradable de la cena. Mira, me impactó muy, muy, muy bien. Por eso
estaba escuchando y con mucha atención y me recordaba todo lo que vos decías, que fue un evento extraordinario y yo creo que día a día se va superando, ¿no? Sí, efectivamente, y mantener este espíritu de que es un vino para el consumidor, es un evento para el consumidor, porque también esto lo digo porque quizás el oyente por ahí habrá leído en algún periódico, en alguna noticia, que la vitivinicultura en el país no está pasando un buen momento en cuanto a los valores económicos que sale la materia prima, a los valores que se comercializa el vino de traslado. Y esto es una realidad, es cierto que no son los mejores momentos económicos de la industria. Lo que no queremos olvidar desde el Consejo Enólogo, como técnicos que somos, es que el vino está hecho para disfrutarse, el vino está hecho para consumirlo en familia, con amigos, con su pareja, en un momento de distracción o de regocijo, lo que sea. No está hecho para que le contemos a cada uno de los consumidores que el vino tiene este problema económico, que el vino se hace con una uva que está... Eso no lo hace ninguna industria. Entonces, que esto a veces los sanjuaninos o los que hacemos vino caemos un poquito en esa pesadumbre de contar algunas historias íntimas de la industria que son para tratarlas, son muy serias y hay que tratarlas entre casa. Pero sí, para afuera queremos mostrar que el vino es salud, el vino es alimento, es bebida nacional, el vino se consume con felicidad y trae mucha alegría. Y esto es lo que queremos hacer con esta cata hace 26 años, que es demostrarle al consumidor que tiene etiquetas nacionales, argentinas y sobre todo sanjuaninas, ¿por qué no? Con excelentísima calidad, ¿no? Muy bien, Marcelo, muchísimas, pero realmente muchísimas gracias. Éxitos para el sábado y vamos a estar charlando seguramente en los próximos programas de todo lo que han vivido en esta cata de vino de San Juan 2014. Bueno, un gran abrazo a todo el equipo de ese programa tan bueno, tan lindo que siempre nos da la posibilidad de comentar esto que hacemos en la provincia. Y bueno, por supuesto, cuando gusten, vamos a estar siempre con una copa dispuesta y ojalá que en algún momento lo podamos abrir a esa botella juntos. Muchas gracias a ustedes. Abrazo, Marcelo, muchas gracias. Un abrazo, Marcelo. Que ande todo un bien. Un abrazo.